Hola, hola, mis queridísimos comanches. Pues, ¿qué les cuento? Que mi nombre es Vanessa Rojas y, pues, bueno, me encanta estar acá en este maravilloso espacio que es Territorio Comanche. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y, sobre todo, por compartir, porque gracias a ustedes, pues, cada vez somos más. Y entonces, pues, bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político, crítico y agudo quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde, solo por un Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Y pues bueno, ¿qué les cuento, no? Que Acústica Radio tiene una amplia gama. Y entonces, por si te lo perdiste, por si pasó la mosca, por lo que sea, porque tenías que cocinarle a tu suegra, pues entonces, acuérdense que estamos en todas las plataformas digitales, estamos en todos los canales de Acústica Radio, estamos en YouTube, estamos en Deezer, estamos en iPod, en Spotify, estamos también en los podcasts para sistema Android y iOS, así como estamos en Apple Music. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos y pues bueno, ¿qué les digo, no? Que desde acá les mandamos un gran abrazo a todos y a cada uno de los comanches. Y pues bueno, vamos a entrarle a este maravilloso análisis político. Y pues bueno, ¿qué creen? Pues bueno, ayer fue 28 de septiembre, ¿no? Es el 28S como tal. Y pues bueno, fue una acción global, básicamente por el aborto, derivado a que miles de mujeres, como tal, mueren a diario, básicamente por este tema. Entonces, pues bueno, el día de ayer se llevó justamente esta acción en la Ciudad de México, en diversos lugares de la República. Y entonces, pues bueno, encontramos que ¿desde dónde viene este origen? Pues básicamente desde Argentina, ¿no? Argentina ha provocado esta hermosa marea verde y entonces, pues bueno, pidiendo, sobre todo exigiendo que las mujeres tengamos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que tengamos derecho básicamente a, pues, también a saber en qué momento podemos utilizar este derecho o no. Y pues bueno, sobre todo por una cuestión, porque es una deuda histórica la que tienen pues cientos de gobiernos, en todo caso, con sus mujeres, ¿no? Y pues bueno, citando a uno de los grandes de la ciencia política, es Giovanni Sartori, justamente, ¿no? Quien nos dice que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo, pues es la situación de sus mujeres, ¿no? No, perdón, no es Giovanni Sartori, es Norberto Bobbio, una disculpa, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente las mujeres, pues decidimos si decidimos gestar o no, y básicamente, pues hemos encontrado que en este último año, pues se han dado pasos significativos en toda América Latina, ¿no? Como tal, pues con la legalización del aborto en Argentina, ¿no? Que siempre se decía, ¿no? No fue hoy, pero será. Y pues bueno, efectivamente, pues ya es una completa libertad allá en Argentina. Y pues bueno, también, ayer mismo, justamente para conmemorar de manera histórica, se da la aprobación preliminar allá en Chile, ¿no? Y entonces, esta ley, pues, va a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, pues, bueno, básicamente en la Ciudad de México, en Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, pues, esto estaba permitido ya desde hace ya casi 14 años, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prohibición del aborto es inconstitucional. Entonces, esto genera de verdad una celebración, en todo caso, femenina, ¿no? Porque
La realidad es que es un paso histórico como tal, que nos abre esta puerta como tal a la plena legalización en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, básicamente, de entrada, estamos hablando de que las mujeres podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo y, por otro lado, por este conjunto de normas que nos impone la sociedad con una visión meramente moral como tal. Y pues bueno, por otro lado, hoy sabemos que tenemos un problema de salud pública que no se resuelve con una prohibición como tal, ¿no? Y entonces, lo cual, si bien es cierto, el hecho de que el aborto no esté permitido en, ahora sí que en 28 estados de la República, pues la realidad es que no se resuelve mediante la prohibición, ¿no? O sea, y esto no quiere decir que esto se practique a diario, ¿no? O sea, hay centenares, yo creo que hay miles de mujeres que, pues bueno, deciden en algún momento derivado de un contexto, ¿no? Entonces, recordemos que básicamente, pues, hay mujeres que mueren por abortar de manera clandestina, ¿no? Y pues bueno, por otro lado, encontramos que esto al final del día también es un negocio altamente lucrativo para las clínicas clandestinas, ¿no? Y entonces, pues aquellas mujeres que no cuentan con los recursos suficientes para poder realizarlo, pues bueno, están condenadas básicamente pues a lo mejor sí a tener a sus hijos, ¿no? Pero no en las mejores condiciones, ¿no? Hoy día, basta con voltear la mirada hacia el DIF, basta con voltear la mirada hacia las calles, ¿no? Ver a cientos de niños en situaciones tristes, en situaciones muy lamentables, en situaciones que no debiesen darse y que no tendrían por qué ser una cuestión normal al final del día, ¿no? Hoy vemos a cientos de pequeñitos vendiendo chicles, como tal, ¿no? Con muchísima hambre, ¿no? Hay algunos otros que pues son abandonados a su suerte al momento de nacer. Y pues bueno, ¿no? Entonces, básicamente estos pequeñitos pues son condenados básicamente a sufrir las penurias de una sociedad tremendamente moralista, ¿no? Que también los segrega, que también los castiga, que también los discrimina, ¿no? Que también los hace a un lado de una o de otra manera, que los mira de manera altiva como tal, y que cuando ya están aquí, pues al final pues, no son problema de nadie, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Entonces, pero que también no existen todos, no tenemos un Estado fuerte, robustecido, que se haga cargo de todo esto, ¿no? Entonces, al final del día, por eso se forma este llamado a la conciencia de la sociedad, porque sí es muy importante justo esto, ¿no? Tener básicamente una conciencia tanto social como económica, como educativa, ¿no? Y verificar si esa persona que vamos a traer al mundo, pues bueno, va a estar en las mejores condiciones, ¿no? Eso en un primer momento, ¿no? Si contamos con esas garantías y en caso de que no, pues bueno, hoy sabemos que miles de mujeres como tal, y sobre todo de niñas, ¿no? De adolescentes, también están siendo madres, ¿no? Lo cual es un problema de salud pública, ¿no? Al final del día tenemos un problema muy grave de educación sexual, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos hace llevar básicamente este doble discurso que hay frente a esto, ¿no? Entonces, sin duda, por eso lo vuelve más cruel como tal. Por eso vemos este dolor en la gente, ¿no? Y sobre todo hoy observamos, ¿no? Un punto significativo muy interesante que tiene que ver básicamente con aquellas mujeres que han optado por utilizar este derecho en lo que van de estos 14 años, donde se despenalizó básicamente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si revisamos básicamente estas estadísticas,
como tal, ¿no? Nos señalan estas mujeres que no están arrepentidas como tal de haber tomado una decisión de tal magnitud, ¿no? El 97.7 de las mujeres que han utilizado el derecho a interrumpir su embarazo, por lo menos en la semana 12, se encuentra satisfecha con la decisión que tomó en algún momento dado, ¿no? Por razones de economía, por razones de educación, por razones básicamente porque no se encontraban preparadas para eso y porque no existían las condiciones y todo un contexto que las acompañara, entonces, pues bueno, quienes decidieron como hacerlo de manera voluntaria, hoy encontramos que son mujeres plenas, ¿no? Y que siguen como tal con su vida y que hoy apoyan a aquellas mujeres que están justamente en esa decisión que a veces se torna un poco difícil. Entonces, por otro lado, ¿no? Encontramos la otra cara de la moneda, ¿no? Pareciera ser que no es 2021, ¿no? Pero pues resulta inadmisible como tal que en las prisiones de nuestro país pues haya mujeres condenadas por haber interrumpido su embarazo, ¿no? Tanto de manera voluntaria como involuntaria, porque a veces simplemente es algo que tu cuerpo no, al final del día, no termina de aceptar y pues bueno, ¿no? Entonces, pues ahora sí que esto te marca justamente para poder saber, ¿no? Si México, este país tan conservador, pero tan, pues tan pareciera ser con apertura, progresista, pues vamos a ver si ahora lo es o no, ¿no? Justamente cuando más se necesita, ¿no? Cuando mayormente se requiere por, insisto, ¿no? Porque tenemos un grave problema, esa es la realidad, ¿no? Había cosas de las cuales no se quería hablar como tal, y sin embargo, hoy estamos dando la pauta a esto, y al final del día es algo que se agradece. ¿Por qué? Porque, insisto, las mujeres somos aquellas las que tenemos básicamente la decisión como tal, ¿no? Nos decían, pues bueno, es que podrías abortar como tal o se pudo haber evitado. Por supuesto, sí. También, ¿no? Pero la realidad es que observamos justamente también esta cara de la moneda en donde nos dicen que por ejemplo, todos estos hombres tendrían derecho como tal a decidir si este bebé llegase o no. Sin embargo, en México y en América tenemos un grave problema, ¿no? Como tal de paternidad ausente, ¿no? Que al final del día, al inicio te pueden decir que sí, ¿no? Que como tal, que como padres se van a ser responsables, pero en la práctica la realidad es otra, ¿no? Entonces, ser madre soltera a temprana edad, pues la realidad es que te condena básicamente a la pobreza. Entonces, ¿no? Donde no existen las garantías ni las condiciones suficientes como para poder enfrentar este problema de manera sola, ¿no? Vaya, y no problema, sino de enfrentar la cotidianidad como tal, ¿no? El día a día, ¿no? De manera, pues, ahora sí que a diario, pues, es complicado, ¿no? Porque a lo mejor truncas muchos sueños, truncas muchísimas metas y entonces volteas a ver a aquel que te dijo, sí, es que debes de tenerlo, ¿no? Me haré responsable y resulta ser que, pues, a lo mejor, pues, no es tan viable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también aquellos hombres, desde acá hacemos un llamado a todos y a cada uno de aquellos caballeros, todos estos hombres que siempre están a favor básicamente de que se tenga a estos bebés como tal, pues justamente, ¿no? Hacemos un llamado a reflexionar sobre su,
su paternidad, ¿no? Sobre romper estos círculos tan horrendos, llenos de violencia, estos círculos de abandono en donde condenas básicamente a otros seres, en todo caso, pues a una vida que no sería la mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Y por otro lado, encontramos que tenemos un problema grave, ¿no? Porque justamente en los estados más pobres, ¿no? Que son Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, justamente tenemos un problema, insisto, sí es de salud pública, porque hay que decirlo con todas sus letras, en donde encontramos que muchísimas niñas son violadas como tal, ¿no? Entonces, encontramos que hay niñas que ya se encuentran menstruando desde los 8 años, desde los 10, y son niñas que a la edad de 12, de 11 años, están embarazadas básicamente de su agresor sexual, ¿no? Entonces, justo por eso, tenemos que ser conscientes en ese sentido, como tal, de saber que no podemos ahora sí que condenar a aquellas que decidan justo esta parte, ¿no? Entonces, seamos críticos como tal ante una realidad que nos está quejando, ¿no? Ante una realidad que es fuerte, una realidad que nos lastima como tal y que pues al final del día ahí está, ¿no? Y por lo tanto, visibilizar estas violencias como tal, porque el hecho de tener un embarazo a los 12 años, al final del día es violencia, ¿no? Tener esto justamente, pues lo único a lo que nos lleva de verdad es entonces a reflexionar y a saber qué es como tal lo que queremos en todo caso, y nos lleva también a reflexionar, ¿no? A ponerlo allí en la mira, ¿para qué? Para que le entremos al tema y entonces no juzguemos como tal sin tener toda la información, ¿no? Se requiere, ojo, es un derecho, sí, es parte de las libertades, de las libertades de las mujeres, y recordemos que estas luchas feministas nos han traído ahora sí que grandes frutos en luchas que han tenido 7 años a la fecha, ¿no? Hoy día, gracias a esta mujer, a Marcela Lagarde, ¿no? Una gran feminista como tal, académica, gracias a ella y a otras grandiosas mujeres, hemos concebido básicamente la tipificación del delito, por ejemplo, del feminicidio, ¿no? Tenemos un problema real, hay que hablarlo, por lo tanto, visibilizarlo es importante. ¿Para qué? Para que esto llegue como tal ante aquellos que deciden y que nos gobiernan y entonces atiendan el problema real. Hoy día también no se está hablando de todos estos hijos afectados como tal, de aquellas personas víctimas de feminicidio. Entonces se está dejando daños colaterales, pero hablar de esto justamente nos hace ponerle el foco en la mira. ¿Para qué? Para que podamos realizar esta parte. Ahora bien, esto por si fuera poco, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro punto muy importante, ¿no? Encontramos que hoy tenemos una ley general para erradicar básicamente la violencia en las mujeres, ¿no? Para tener una vida libre, libre de violencia como tal, ¿no? Además, por si esto fuera poco, ¿no? Hoy se castiga justamente algo tan cruel, tan doloroso como lo es básicamente también esta llamada porno venganza, ¿no? Por lo tanto, hoy tenemos la ley Olimpia, ¿no? Aquellos que decidan manipularnos, que decidan básicamente compartir nuestras fotografías íntimas, videos, están siendo castigados. Y qué bueno que así sea, porque la realidad es que antes esto era impensable, ¿no? Las mujeres estábamos sometidas básicamente ante las decisiones como tal de los hombres, ¿no? Ante este machismo cruel como tal, ante este machismo doloroso, pero que también es, que engloba este sistema patriarcal y que básicamente
normalizó cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Entonces, pues bueno, ahora sí que no solamente es ni por mí como tal, sino es una lucha que va por todas, ¿no? Y sobre todo por aquellas que vienen detrás de nosotras, en todo caso, para que tengan una mejor calidad de vida y tengan una vida muchísimo más digna, ¿no? Por acá tenemos algunos comentarios, nos dice Rocío Viloria, es que existen extremos de historias, ¿no? De sucesos en los casos de abortos, es verdad, ¿no? Desde la niña violada, desde el núcleo familiar, a las mujeres que no se cuidan. Eso es correcto, ¿no? Tiene toda la razón, Rocío, porque al final del día encontramos que en el caso de los niños, en el 96% de los casos, ojo, el agresor sexual se encuentra dentro del, dentro del primer núcleo, ¿no? Entonces, uno pensaría, pues esto no puede ser porque la familia, pues como está esquematizada como tal, pues tendría que cuidar, proteger, amar, y pues tal parece que no es así, ¿no? Sobre todo en una sociedad tan violenta como la que tenemos en México, sobre todo con una sociedad que está demandando oportunidades que no encuentra, ¿no? Y no quiere decir que esté justificando, no, para nada, sino que tenemos una sociedad que también es tremendamente conservadora, cruel en ese sentido. Y entonces, pues bueno, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Nos dice también Rocío Viloria. No quiere decir que las mujeres que no se protejan las juzgo, pero sí es importante que la sociedad se abra al tema sin juzgar. Completamente de acuerdo. O sea, la realidad es esa, ¿no? Que tenemos que abrirnos como tal, discutir los temas, sensibilizarnos ante eso y sobre todo tener esta pauta de ver las cosas como son. Pero bueno, muy bien, muy bien, completamente de acuerdo con Rocío, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir viendo los resultados, ¿no? De esto. Y ojo, el hecho de esta acción global como tal, pues bueno, nos habla de cosas muy importantes, de que aún hay asuntos pendientes en la agenda legislativa como tal, porque insisto, tienen una deuda histórica con las mujeres. Entonces, pues, entrémosle, ¿no? Demandemos una mayor apertura de las libertades, porque, pues, básicamente tenemos derecho a ello, ¿no? Así que, pues, veamos, ¿no? Y bueno, yo no sé ustedes, mis queridos comanches, pero yo creo que también hemos visto, ¿no? Fuimos fieles testigos, ¿no? Del día 27 de septiembre, ¿no? Como tal, la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia de México, ¿no? Y que se culmina básicamente con la firma del Tratado de Córdoba entre el virrey, ¿no? Juan de O'Donoghue y Iturbide, ¿no? Y pues bueno, justamente que el documento que va a anteceder a este maravilloso Tratado de Córdoba va a ser el Plan de Iguala. Entonces, esto firmado básicamente entre Vicente Guerrero, ¿no? Uno de los últimos insurgentes como tal, ¿no? Bueno, el insurgente que llevaba la batuta, en todo caso, en este grandioso movimiento de independencia tras la muerte de quienes encabezaron la lucha por la independencia, ¿no? Hablamos de Miguel Hidalgo y Costilla, pues vaya, también doña José Fortis de Domínguez, de Miguel Domínguez, a la muerte también de alguien muy importante, ¿no? De José María Morelos y Pavón, ¿no? Que nos dejó un ideario político maravilloso que fue retomado para poder dar el primer orden constitucional, ¿no? Que fue la Constitución de 1814, la Constitución de Patzingán, que no entró en vigor, ¿no? Pues porque seguíamos en plena, pues ahora sí que en plena lucha independentista, ¿no? Pero en todo caso, si se hubiese dado como tal esta pacificación del país, entonces, pues bueno, lo más seguro
es que hubiese entrado en vigor, ¿no? Entonces, pues, a la muerte de Morelos, como tal, pues fue Vicente Guerrero el que resistió, básicamente, ¿no? En contra de las tropas realistas, como tal. Y pues bueno, observamos que, recordemos algo muy importante, ¿no? México fue de los últimos países en independizarse, ¿no? Como tal, y pues bueno, no era gratuito, ya que México como tal, ¿no? O la Nueva España en ese entonces, pues era uno de los principales centros de entrada, ¿no? Que permitían pues esta parte, ¿no? Que permitían este saqueo como tal, pues que todas las riquezas que estaban dentro de nuestro país y que se eran llevadas a España, pues bueno, salieran básicamente de acá. Entonces, México va a ser una de las principales sedes, ¿no? De este, pues de la Nueva España, ¿no? Así que la resistencia fue bastante, ¿no? Fue lúcida. Y por otro lado, encontramos que, pues bueno, justamente en estas maravillosas conmemoraciones tenemos un punto muy interesante como tal, porque hace algunos años, ¿no? Recordemos en el gobierno de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón, la Constitución se reformó en aras de que los días festivos como tal se movieran básicamente para poder pasar pues un puentecito rico, ¿no? Es decir, unos días de descanso como tal, y eso llevó a gran parte de la sociedad mexicana a olvidar un poco, a desmemorizarse como tal, ¿no? Y entonces fuimos fieles testigos de que esto se fue olvidando. Entonces sí fue muy duro, ¿no? Por un lado, porque preguntabas, y bueno, ¿y qué es lo que se conmemora, no? Y entonces, no sé, pero solo sé que hay puente, ¿no? Y que va a estar bien divertido, ¿no? Entonces, pues sí era duro por ese sentido, ¿no? Y hoy día el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador básicamente se ha preocupado por la memoria histórica, ¿no? Entonces, como tal, ha llevado a cabo representaciones en el Zócalo para poder conmemorar pues estas fechas tan importantes, ¿no? Y a su vez, pues bueno, tener como esta parte tan interesante de decir, esos días festivos, pues bueno, se tienen que quedar como tal, justamente en la fecha, ¿no? ¿Para qué? Para que la sociedad mexicana no se desmemorice, ¿no? Como lo hizo anteriormente, ¿no? En donde, pues, insisto, ¿no? Ya nadie sabía así de, ¿y yo y qué, no? No, pues quién sabe, ¿no? Ha de ser Día de la Bandera o ha de ser, no, ni, ya la realidad es que ya no se recordaba, ¿no? Entonces, pues bueno, esta conmemoración como tal de la firma del Plan de Iguala, así como la de el Tratado de Córdoba, tuvo una representación el día lunes 27, básicamente a las 8 de la noche, y desde ahí se hizo un pueblo al llamado, ahora sí que se hizo un llamado al pueblo de México, discúlpenme, y ¿para qué? Pues para que la gente se acerque como tal y viera, pues, de qué iba, ¿no? Este pasaje histórico como tal que permitió la libertad en México, que permitió básicamente la independencia, la prohibición de la esclavitud, pues bueno, justamente se da acá, ¿no? Entonces, tuvimos una ceremonia impresionante, ¿no? Por ahí tuvimos invitados de lujo, entre ellos Alberto Díaz-Canel, justamente de Cuba, como tal. Tuvimos ahora sí que un pequeño desaire que también se pudo equilibrar justamente, ¿no? De parte de Joe Biden y la comitiva de Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, la forma de resarcir del daño del presidente estadounidense fue mandándonos pues ahora sí que felicitaciones por
el bicentenario de, de la consumación de la independencia de México. Tuvimos inclusive por ahí saludos desde el espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, astronautas como tal, pues de igual manera levantaron la voz para decir felicidades a México por su consumación y por estos años de un México independiente. Entonces, 200 años de un México independiente que se sigue construyendo, que sigue edificándose, que sigue tratando de resolver todas y cada una de las problemáticas que tiene la sociedad y que al final del día, ahí está, ellos siguen en esta cuestión, resistiendo a este pueblo de México, pero sobre todo resistiendo a estos malos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Entonces, fue importante por eso, porque tuvo un costo de 35 millones de pesos como tal, ¿no? Y, pues bueno, entre la conmemoración, entre los regalos que tuvieron los invitados especiales, y no nada más eso, ¿eh? Sino que también, pues bueno, tuvimos ahí un pequeño festival como tal, ¿no? En donde vimos a los, ahora sí que los trajes típicos de cada una de las regiones, de cada estado como tal, y tuvimos música folclórica, ¿no? Que nos acompañó desde el inicio y hasta el final, básicamente desde esta conmemoración, ¿no? Sin duda fue un gasto muy fuerte, sí, fue un gasto duro, tal vez. Considero que a lo mejor en un primer momento dado, tal vez un tanto innecesario, pero por otro lado, la realidad es que sí se vuelve necesario. ¿Para qué? Pues para poder enaltecer este orgullo como tal y también para poder recordar, insisto, ¿no? La memoria histórica es tremendamente importante, ¿no? ¿Para qué? Pues para que vaya dándose, ¿no? Para que vayamos recordando, ¿no? Porque al final del día uno voltea y es cruel, ¿no? Pero volteamos de repente con nuestros niños a preguntar cuándo es la independencia de México y ellos, en palabras simples y llanas, te dicen el 15 de septiembre. Ok, pero ¿cuándo termina? Pues la realidad es que no, ¿no? Y entonces termina justamente aquel 23 de septiembre, ¿no? De 1821 como tal, ¿no? Y recordemos que también España no aceptó del todo que México era un país libre y soberano, ¿no? Eso lo va a hacer años después, ¿no? Para poder justificar el cobro como tal de la deuda que tenía México con ellos. Y bueno, fuimos viendo otros pasajes de la historia que al final del día también nos llevaron a otro movimiento social, ¿no? Que fue justamente el movimiento de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, como tal, el movimiento de la Revolución, pues nos dejó una tercer, ahora sí que una tercer constitución. ¿Por qué? Porque el movimiento de la Guerra de Reforma, como tal, en el gobierno de Benito Juárez, nos llevó a esa otra parte, ¿no? Nos llevó a volver a modificar este orden constitucional, ¿no? Por lo tanto, México tuvo tres constituciones, como la primera, la de 1824, una vez que se firmaron los tratados de Córdoba y que entonces se encargó como tal a este poder para poder empezar a tener este nuevo orden jurídico y que no, fuera el que nos ordenara, ¿no? La segunda, la de 1857, ¿no? Que va a ser una constitución federalista, progresista, como tal, y bueno, al final del día, la de 1917. Tres constituciones, grandes pilares de la historia de México que nos llevan a un pasado, sobre todo a entender, ¿no? Cómo es que se fue edificando esta gran nación que hoy día es la República Mexicana, ¿no? Entonces,
Pues bien, bien en ese sentido, por ahí Andrés Manuel López Obrador se ahora sí que muy bien por él, ¿no? Porque sí tiene por ahí una palomita muy, muy importante, mucho, muy importante. Y pues bueno, ahora veamos cómo avanza en materia de resultados, ¿no? Porque del todo, pues la gente no está muy tranquila, la gente no está tan feliz como tal, ¿no? Porque, bueno, hoy encontramos un punto muy fuerte, ¿no? En donde el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio disculpas básicamente al pueblo yaqui. Bueno, pero ¿qué onda con esto? Pues, sin embargo, algunos yaquis pues salieron justamente desde antes de la reunión para que, y nadie, absolutamente nadie los fue a buscar. Entonces, pues no escucharon las disculpas que tenía ahora sí que el presidente de la República, ¿no? Como en su capacidad de jefe de Estado, y pues bueno, con base de reconocerlos como tal, pues ordenó un decreto en donde entrega, donde Sonora, el Estado de Sonora, va a entregar un total de casi, pues ahora sí que de 2.943 hectáreas como tal, que se encuentran en los municipios de Guaymas, de Cajeme, de Empalme y de San Ignacio Río Muerto, allá en Sonora. Entonces, estas tierras como tal, por medio de este decreto, fueron entregadas a las comunidades yaquis en aras de qué, de reconocer de sus derechos, ¿no? Y en aras de poder hacer las paces como tal con ellos. ¿Y para qué van a ser estas 2.943 hectáreas? Pues bueno, para su uso, explotación y administración, para el fomento y desarrollo agropecuario, conforme a sus usos y costumbres, lo cual nos está diciendo que estas tierras entregadas, pues bueno, sí van a ser para la comunidad yaqui, pero se van a regir básicamente por una ley muy importante, que es la de la de los ejidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues bueno, para el día de hoy, miércoles 29 de septiembre, estos territorios van a ser registrados por el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y ante el Registro Público de la Propiedad Federal en el Registro Agrario Nacional. Y pues bueno, vamos a encontrar que en el decreto, pues la ciudad tú recuerda que el yaqui, pues es uno de los 68 pueblos indígenas reconocidos en el país. Y pues bueno, ¿en dónde están sus comunidades? En Mican Pueblo, en la primera cabecera, en Potán, segunda cabecera, en Torín, en Rajum, en Loma de Bacún, en Huiribiris, en Cocorit, en Loma de Guamúchil y Belén. Entonces, pues bueno, se les están reconociendo hasta este momento también sus derechos, ¿no? Y muy interesante porque también por otro lado, la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, subió en sus redes sociales que, pues bueno, su esposo, el presidente de México, había pedido disculpas públicas. La cuestión acá es que, sin importar el gobierno que sea, sea priista, sea panista, sea morenista, perredista, de Movimiento Ciudadano, el que sea, al final del día, no importa. O sea, yo creo que eso de verdad queda absolutamente de lado. Se sirven justamente de estas partes, ¿no? De simular, porque pues bueno, esta mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, subió las fotografías como tal del evento, pero no subió la otra parte, ¿no?
en donde dijo, no, pues sí, mi esposo, a nombre del Estado mexicano y como jefe de Estado, les pide perdón, básicamente, ¿no? Por los agravios causados, ¿no? Por los asesinatos como tal, de manera extrajudicial, ¿no? Por defender sus tierras, ¿no? Por defender su fuente de trabajo, todo eso. Y a la gente, la realidad es que ahora sí que la gente de los pueblos originarios ni siquiera estuvieron allí, ¿no? Entonces se retiraron antes. Y pues bueno, entonces hablamos de una simulación propia de parte del Estado mexicano para poder llegar a esto, ¿no? Al final del día, independientemente, insisto, del gobierno que sea, del color que lo pinten, no termina al final del día de afianzar esta parte, y no porque no quiera, ¿no? Sino porque, si bien es cierto, tiene buenas intenciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocerle sus derechos, reconocerle los agravios y todo, al final no termina como tal de convencer al pueblo y a las comunidades yaquis que fueron violentadas. Y entonces, pues eso nos habla también del escozor que tienen, y también nos habla de algo muy interesante, ¿no? Que sea el gobierno que sea, la realidad es que si no hay cambios de manera estructural, pues difícilmente el discurso se va a emparejar y se va a empatar de una manera favorable para el presidente de México, o para quien esté, o para cualquier actor político que se encuentre como tal ocupando uno de los escaños más importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Pues hay que señalar, ¿no? Hay que hablarlo, ¿no? De manera fuerte, de manera clara, ¿para qué? Pues para que no exista, ahora sí que lugar a dudas, ¿no? Y también, sobre todo, ¿no? Poniendo estas dos posturas, ¿no? Que por un lado los dirigentes de los pueblos yaquis, como tal, se movieron, ¿no? Pues no hubo a quien pedirle disculpas, ¿no? Al aire, como tal. Y no solamente eso, ¿no? Falta que te acepten, ¿no? Que te acepten estas disculpas que pues bueno, ya anunciaste, pero ¿con quién te disculpas si no hay quien te acepte las mismas, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, por otro lado, pues bueno, eso lo dejó claro Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hacer las paces con los pueblos originarios, hacer las paces en materia de usos y costumbres. Bueno, ok, veamos qué resulta de esto, ¿no? Y que no sea un vil engaño, ¿no? Y que de estas 2.000 hectáreas que se entregaron ayer, bueno, casi 3.000, ¿no? 2.943 hectáreas. Pues bueno, sean repartidas de manera equitativa a todos y a cada uno de los pueblos yaquis, a todos y a cada uno de los integrantes, independientemente de la rispidez o la disparidad que pueda existir entre los pueblos, ¿no? O sea, entre el pueblo y el gobierno. Simplemente, si esta es una forma de ver que el Estado tiene una buena voluntad política y social con los pueblos yaqui, adelante, ¿no? Y si no, entonces, pues habrá que renegociar, ¿no? En espera de que no acaparen como tal, y de que a todos les llegue, ¿no? Bueno, pues por otro lado, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ya había señalado justamente en su campaña presidencial 2018, justamente, que crearía básicamente un nuevo banco. Entonces, por lo tanto, hoy está inaugurando infinidad como tal
de bancos, ¿no? Del Banco del Bienestar, sucursales del Banco del Bienestar, lo inaugura justamente allá en Tlalpan y otro en Tláhuac, en todo caso. ¿Y esto para qué? Pues para fortalecer la economía de los mexicanos, ¿no? En donde, pues bueno, el Banco del Bienestar fungirá como un ente financiero que también va a ayudar como tal a todos aquellos que se afilien al Banco del Bienestar con créditos, con muy bajos costos como tal, ¿no? Y entonces, pues, se pretende reactivar la economía básicamente desde el Banco del Bienestar. ¿Para quiénes? Pues, obviamente, para los que tienen poco, ¿no? Para los que, como pueden, van como tal ahorrando, ¿no? Y pues, bueno, que mejor que sea en un banco, ¿no? Y es el del bienestar, pues, bueno, démosle la oportunidad como tal de tener este banco del bienestar, que a ver si en una de esas, ahora sí, ¿no? Si nos favorecemos y veamos si es muy cierto que las tasas son muy bajas, ¿no? Como para poder acceder, pues, a todo esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver. Oigan, ¿y qué onda con Ricardo Anaya, no? Justamente, ¿no? Este hombre, pues bueno, acusado de recibir 6.8 millones de pesos por haber votado a favor de la reforma estructural, de las reformas estructurales, sobre todo de la gran reforma madre, en todo caso en materia de hidrocarburos, pues para que votara básicamente a favor pues de esta reforma, pues ya lo habíamos dicho por acá, ¿no? Y fue el mismísimo doctor Otto René Cáceres, a quien le mandamos un saludo, ¿no? Y que, por cierto, ya ni les dije, ¿no? Pero pues anda resolviendo temas estrictamente profesionales. Acá en Territorio Comanche estamos muy orgullosos de él. Y entonces, pues bueno, ¿qué le decimos, no? Que mi queridísimo doctor, aquí avalamos todo lo que usted realiza, ¿no? En aras de aportar a la ciencia, en aras de aportar a esta sociedad mexicana. Entonces, pues muchísimas gracias por todo esto que hace también, como de que no, ¿no? Y pues bueno, justo eso, ¿no? Veíamos que, en conclusión, pues bueno, ellos, pues ahora sí que la fiscalía como tal señalaba que hay indicios para poder condenar como tal y traer ante las autoridades nada más y nada menos que a Ricardo Anaya, ¿no? En la versión de Emilia Lozoya Austin, como tal, la reforma energética otorgó básicamente sobornos de manera estrepitosa. ¿Para qué? Para que se favoreciera, ahora sí que se diera este fallo a favor, ¿no? Al final del día lo vimos, esto pasó, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Por acá creo que tuvimos un pequeño percance, ¿no? ¿Ustedes nos ven? Nos dice mi productor que se nos fue la luz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Pero bueno, todo bien, ¿no? Yo creo que no tuvimos mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que tuvieron esta parte de verse afectados, pues bueno, una sincera disculpa, no contábamos con estos apartados, ¿no? Pero, bueno, ya estamos acá de nueva cuenta, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver que con Ricardo Anaya lo que viene es ver esta parte, ¿no? Cómo la fiscalía va a comprobar que se le otorgaron estos 6.8 millones de pesos, ¿no? Y que por otro lado, pues, si nos entregan la cabeza de Ricardo Anaya, pues yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con el PAN? ¿Qué va a pasar con el futuro de este partido, ¿no? Como tal, constituido en 1939.
no sabemos al final del día, ¿no? Yo creo que quedará como tal al frente, no solamente Marco Cortés, sino que tendrían que abanderar, por ejemplo, a Gustavo Madero, ¿no? Senador hoy de la República, para que sea él el que encabece, pues, esta lucha tan importante que se requiere. ¿Por qué? Pues porque no hay un contrapeso en el gobierno de México, ¿no? Y entonces, si en una de esas, ¿no? Ricardo Anaya sigue con esta persecución política, como él ha llamado, pues bueno, va a tener que ser Gustavo Madero quien encabece la lucha presidencial, ¿no? Con ya sea con Marcelo Ebrard o con Claudia Sheinbaum Pardo para el 2024. Veamos cómo están moviendo sus fichas para que entonces nosotros sepamos de qué van, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les digo, mis queridísimos comanches? Pues muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, por compartir. Gracias por darse esta hora de su tiempo para acompañarnos. Para todos aquellos que nos siguen a través de las redes de Acústica Radio, les mandamos un abrazo. Y pues bueno, recordarles que Acústica Radio tiene una amplia gama y una amplia variedad de programas que son divinos, de verdad. Entonces, pues bueno, pues síganos a todos, sigan las redes de Acústica Radio, ¿no? Pues ahora sí que en Facebook, @acústica radio, en Twitter, acústica bajo radio. Y pues bueno, ahí tenemos, ¿no? Una amplia gama, ¿no? Tenemos la cocineta de Sara, no se la pierdan, que tiene unas recetas fáciles, rápidas, pero aparte buenísimas, deliciosas. Uno dice, mira, qué rico, ¿no? Mira qué deli. Entonces, pues bueno, a la cocineta de Sara, pues es todos los miércoles a las 12 del día, ¿no? No se pierdan también este maravilloso programa que es Tu Frecuencia, ¿no? Con una amplia gama de recomendaciones de cine, de música, de cultura, ¿no? Y entonces ahí van a encontrar al guapo de guapos, a Adonai Martínez, todos los martes en punto de las 7, como de que no. Y pues bueno, también tenemos a Iván González, que tiene un programa maravilloso que se llama Entre Emprendedores. Y Iván González sale todos los martes en punto de la 1 de la tarde. Y pues bueno, ahí tenemos este maravilloso espacio. También tenemos Espacio Ácido, El Viaje a tu Psique, con Sol Arenas y Julio Ochoa, los lunes a las 13 horas, como de que no. Y pues bueno, el lado B, como tal, Los Secretos del Escenario, con Pati Palma, los jueves en punto de las 18 horas. Entonces, pues bueno, cuídense mucho, pórtense bien. Entonces, nosotros nos vemos y nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde, el próximo lunes, acá en este espacio maravilloso, a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Muchísimas gracias a todos. Bye, bye.